Esto es Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, por fin las obras de la deuda de Coahuila serán transparentadas y promete no generar más créditos. El secretario de Finanzas de Coahuila, Ismael Ramos, informó que las obras financiadas con recursos provenientes de créditos contraídos en 2014 por 2.500 millones de pesos serán transparentadas en el mes de agosto. Actualmente la Secretaría de Finanzas ha publicado la lista de proveedores y el monto pagado. Y después de tres líneas de créditos bancarios y una reestructura, la dependencia promete no adquirir más deuda bancaria para Coahuila. Desde el inicio de la administración, cada año los diputados locales han aprobado peticiones de créditos. Por ello, la deuda bancaria no ha logrado bajar de los 36 mil millones de pesos. Ante la falta de garantías, Uber decide no incursionar en Durango. La empresa Uber dio marcha atrás a su proyecto para incursionar con la prestación de servicios de transporte privado en el estado de Durango a partir del próximo 2 de agosto. Luis Uriarte, director de comunicación para Uber México, Centroamérica y el Caribe, informó que no existen las garantías para que los socios conductores trabajen en la entidad, partiendo de que la Dirección de Transporte del Estado advirtió con encarcelar a quienes brindaran el servicio por carecer de concesión. De Uriarte dijo que es lamentable que se esté equiparando el derecho a trabajar con cometer un delito y que el director de transporte, Juan Soto, no ha entendido que se trata de un contrato privado que nada tiene que ver con las concesiones para el transporte público. Dijo que a diferencia de Durango, el gobierno de Coahuila ha mostrado total apertura para que sus ciudadanos cuenten con otra alternativa de transporte, por lo que en esta entidad ya están preparados para arrancar operaciones. Ante esta situación, usuarios de Torreón sí podrán ser trasladados a ciudades como Gómez Palacio y Lerdo, pero habitantes de ambas ciudades se verán impedidos a solicitar el servicio por ser parte del estado de Durango. Pero en Coahuila, Uber sí brindará su servicio. Mientras que Uber canceló oficialmente el inicio de operaciones en el estado de Durango, en Coahuila sigue firme. No obstante, y por lo que respecta a Torreón, luego de una reunión con representantes de taxistas, el secretario del ayuntamiento, Jorge Luis Morán Delgado, asegura que la empresa debe apegarse a la legislación en materia. Dijo que solo una vez han hablado con el representante de la empresa y le dijeron que no comenzara el 2 de agosto, hasta que les brindara información diversa para conocer cómo pretende operar en Torreón, porque no utilizará el mismo esquema que en otras ciudades del país. Un camión que llevaba jornaleros se quedó sin frenos en la supercarretera Durango-Mazatlán, resultando 9 lesionados, 2 de ellos de gravedad. Un camión que transportaba cerca de 35 jornaleros de Fresnillo, Zacatecas, a Guasave, Sinaloa, se accidentó en la autopista Durango-Mazatlán en el kilómetro 127, dejando 9 lesionados, 2 de ellos de gravedad. Los mismos jornaleros señalaron que el camión se quedó sin frenos y el chofer, para evitar una desgracia mayor, prefirió chocar lateralmente contra una de las paredes de un cerro, pero la unidad se volcó. Los heridos fueron trasladados al Hospital de El Salto para recibir atención médica. Empresarios laguneros dicen que es contradictorio el reporte de la Cámara de Comercio Americano, en la que señala a Torreón como un riesgo de inversión. Sorprende a empresarios laguneros el reporte de la Cámara Americana de Comercio en México, en donde señala a Torreón como una ciudad de riesgo para las empresas de Estados Unidos, aunque reconocieron que los problemas de corrupción es a nivel nacional y que no es propio de un solo estado, indicaron que a la región siguen llegando nuevas inversiones asiáticas, así como americanas, y que no se tiene conocimiento de que alguna empresa haya tenido que suspender sus operaciones por motivos de inseguridad y alta corrupción. Eugenio Treviño, presidente de Canacintra Torreón, dice que esto contradice el reporte del organismo empresarial americano. Y en los deportes, sin Peralta, América busca ligar 3 triunfos. Con la ausencia del goleador Oribe Peralta, América procurará mantenerse con paso perfecto cuando reciba un Tigres que ha iniciado lento en partido por la tercera fecha del torneo Apertura. Peralta, quien viene de marcar 3 goles la semana pasada y es el mejor anotador de la temporada, viajará a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y se perderá al menos 2 fechas con las Águilas, que buscan igualar su mejor inicio desde la Apertura de hace un par de años, cuando ganaron sus primeros 5 partidos. Esta y más información la encuentra en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.